Frena de eso, noticias. Compañeras y compañeros, cumplimos una intensa jornada esta semana con una serie de acciones de movilización, distribución de volantes, tranques parciales, tranques totales y esta concentración que se realiza en este momento aquí, que se dirigirá en una marcha hacia la Corte Corrupta y pasaremos por la Asamblea y ahí vamos a repudiar a los corruptos diputados. Pero permítanme informarles que precisamente también en Chiriquí y en Boca del Toro se movilizan los trabajadores contra la corrupción. Y es que la corrupción de la que es víctima el pueblo panameño, el pueblo trabajador, el humilde, el asalariado, el trabajador profesional, es cada vez más descarada. Ahora, después que ha quedado al descubierto cómo se han robado casi 4.000 millones de dólares en el periodo de Martinelli, cuando empiezan a llegar los casos a la Corte Suprema, se empiezan a archivar. Empieza el tecnicismo vulgar y burdo de decir que no se cumple con los procedimientos para justificar el robo, para que nadie vaya preso y para que la plata no regrese. Resulta ser que este pueblo humilde y trabajador que se para a laborar desde las 3 de la mañana para trasladarse a los centros de trabajo, que le descuentan impuestos sobre la renta, que pagan impuestos sobre los servicios, que pagan impuestos de ITBMS e ITBM, que pagan impuestos que imponen esos dólares que nos sacan de nuestro salario, es lo que se roban banqueros, empresarios, políticos corruptos, autoridades, se lo roban y es lo que nos niegan: carretera, escuela digna, salud, educación, vivienda, trabajo digno, carretera, agua potable que necesita el pueblo panameño. Hemos tenido que rechazar la situación en el que los magistrados empiezan a soltar a los corruptos. Y lo hacemos en las calles, porque las calles deben dirimir el nacimiento del nuevo Estado, el nacimiento constituyente para barrer todo lo podrido, para barrer lo podrido en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en las procuradurías, en el Tribunal Electoral, en la propia policía y en todos los estamentos del Estado panameño. Necesitamos acabar con esta situación corrupta que nos agobia. Necesitamos movilizarnos, necesitamos debatir con el pueblo, organizarnos, orientarlo para enfrentar los problemas que tenemos. Tenemos un cerco mediático de los grandes canales como los de Mescom y TVN, un cerco mediático en radio, tenemos cerco mediático en periódicos donde no sale la información del pueblo, donde esta manifestación lo más seguro no se la van a informar al resto del pueblo, porque también hay manipulación en los medios de comunicación. ¿De quiénes son? De los mismos corruptos que nos robaron. Y como son de los corruptos que nos robaron, entonces ellos ahí llevan otros corruptos para hablar de corruptos. Y por eso vemos que entrevistan al Toro, que entrevistan a Mireya, que entrevistan a los mismos de siempre,
que ya gobernaron, que ya nos robaron, que ya nos reprimieron, pero esas son las voces que el pueblo está obligado a escuchar por radio, televisión y también en los periódicos escritos. Hay una dictadura mediática y hay que romper la dictadura mediática en las calles. Hay una dictadura instaurada en un estado mafioso, la mafiocracia lo llamamos, la mafia de los ricos que crearon Panama Papers, que robaron junto a Odebrecht, pero ese no es el único caso de corrupción. En otros gobiernos y otras empresas también han robado la plata del pueblo. Y es la hora de que el pueblo despierte, que en voz unísona haga sentir el descontento. Es la hora de la unidad del movimiento popular organizado, de los trabajadores, de los indígenas, de los campesinos, de los moradores de barrio, de los estudiantes, de los profesionales honestos, de los sindicatos. Es la hora del torrente popular. Es la hora de romper las cadenas que nos oprimen. De nada vale estar aquí concentrados, salir a cerrar las calles, marchar una y otra vez, si dentro de un año y medio vamos a salir a votar por los mismos de siempre. De nada vale que estemos descontentos ahora, pero en el 2019 elegimos PRD, elegimos Cambio Democrático, elegimos Molirena, Arnulfista, Partido Popular. De nada sirve que la sangre generosa de nuestro pueblo, nuestros mártires, nuestros presos, se derrame si no somos capaces de entender que esos partidos corruptos no nos representan. Si no somos capaces de entender que la lucha social es en las calles, pero también es en las calles la lucha político-electoral, la lucha de conquistar el gobierno y hacer las leyes que merecemos, las mayorías, los humildes, los pobres. Por eso, compañeros, estos momentos históricos que vive la nación son momentos para que reflexionemos sobre el qué hacer. No podemos conformarnos con salir a las calles y protestar. Tenemos sí que salir a las calles y protestar, pero dar pasos más allá, mucho más allá de lo que hemos dado ahora. Tenemos que crear conciencia de la necesidad de fundar un nuevo Estado. Tenemos que crear conciencia que es hora de una nueva constitución con una constituyente originaria que el pueblo redacte, que asuma los tres poderes del Estado, que redacte la nueva constitución y las leyes, que huya a los corruptos, que regresen la plata y que paguen con cárcel. Eso no lo vamos a conseguir ni con las investigaciones que hoy se realizan, ni con la corte corrupta que juzga a corruptos. Eso no lo vamos a conseguir con las leyes actuales que rigen la vida nacional. Eso tenemos que conquistarlo, como se conquista el salario, como se conquistan los derechos, como se conquistan las viviendas, como se conquista el agua. Tiene que conquistarse con la lucha generosa de nuestro pueblo. Mucha gente se pregunta, según los informes que recibimos, cuando le entregamos una volante, nos dice, ¿dónde estaban ustedes? Ya es hora que salgan. No es hora que salgan los que siempre hemos salido. Es hora que salgamos todos los que siempre hemos salido y los que nunca se han atrevido. Es hora que el pueblo reaccione. Es hora que el pueblo participe, que construyamos la democracia
participativa y que podamos barrer a los ladrones y a los corruptos. Es hora de que los hornos de la lucha del pueblo eleven su cantidad a la calidad necesaria para poder enfrentar el reto que demanda la patria. Es hora de que hombres, mujeres, jóvenes y niños debatamos y discutamos el modelo de sociedad que queremos. Es hora de que los recursos que cotizamos con impuestos reviertan en educación, en salud, en vivienda, en calle, en agua potable, en trabajo digno, en salario digno. Es hora que entendamos que quienes siempre nos han gobernado no nos representan. Es hora que el pueblo empiece a caminar en sus propios pies. De allí la necesidad de la reunión de los dirigentes del Movimiento Popular el sábado pasado. Este sábado que viene, en el Paraninfo Universitario, debemos darnos cita nuevamente más dirigentes populares. Porque las acciones tienen que seguir. Las acciones de descontento del pueblo tienen que ir de menos a más. Tienen que ir generando las condiciones para desbancar a los corruptos. Tienen que ir encaminadas a defender el derecho del pobre a vivir dignamente. Tienen que ir encaminadas a defender la soberanía de nuestro Estado, de nuestro Panamá, de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación. Tenemos que pensar en grande, compañeros. No debemos pensar solo en estar aquí, sino en conquistar el futuro, en romper las cadenas que nos oprimen y en poder hacer justicia para los pobres. Por eso es importante este acto. Aquí en la 5 de mayo, donde cada 5 años ponen las grandes tarimas y salen los grandes señorotes y están todas las calles abarrotadas para votar por ellos. Lo estamos desafiando en su terreno. Y qué bueno que ustedes que están aquí hayan asistido a esta convocatoria, porque tenemos que redoblar la convocatoria. Tenemos que volvernos a convocar y entonces ser más de los que hoy somos, porque no podemos desmayar, no podemos olvidar, no podemos hacernos lo que no sabemos, porque sí sabemos lo que está pasando. Compañeros y compañeras, el país demanda de sus mejores hijos y mujeres la necesidad urgente de darle salida a la crisis del sistema. Pero la salida a la crisis del sistema no es votar por ellos. La salida a la crisis del sistema no es Varela, no es Pérez Valladares, no es Mireya ni Martín, y mucho menos Martinelli. La salida a la crisis la tenemos en nuestras manos, los que somos más, los de abajo, los que trabajamos, los que generamos riqueza con nuestro sudor, los que hacemos que este país progrese con nuestro trabajo. La gente buena, la gente humilde, el obrero, el campesino, el indígena, la ama de casa, el morador de barrio, el profesional honesto, el educador. Entre todos construimos el país. Y no es posible que los mismos de siempre nos roben como nos están robando. Y encima, nada les va a pasar. Por eso estamos aquí, un grupo de organizaciones del Movimiento Popular, de sindicatos, de comunidades. Hay trabajadores del sector público y privado, representación de los educadores y de los indígenas. Pero esta es la única acción, compañeros y compañeras. Por eso, debo concluir llamando a la unidad del pueblo, a la unidad de las organizaciones del Movimiento Popular, para poder enfrentar el momento que vivimos, para poder enfrentar
a los ladrones de cuello blanco. Los ladrones de cuello blanco pretenden seguirnos robando. Los ladrones de cuello blanco pretenden no regresar lo robado. Los ladrones de cuello blanco pretenden no ir a la cárcel. Y depende de nosotros que eso no ocurra, compañeros y compañeras. ¡Sin lucha! Frena de eso, noticias.